Y ahora sí, estamos ya en el tercer bloque de nuestro programa. ¿Cuánto material, cuánto para investigar, cuántos desafíos para nosotros, para los médicos, para los clínicos, para todas las especialidades, para los licenciados en nutrición, que son quienes nos están marcando un rumbo en esto, ¿no? Ya no se puede transitar el camino de la nutrición si no es planificada, como decíamos recién, para tener vida y vida en abundancia. ¿Cuántas inquietudes en el consultorio? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto habrá para contarnos, Natalia? Adelante, por favor, y Valeria. Bueno, hoy justamente comentábamos, Natalia, vos nos contabas el tema de la osteoporosis. Y ese es un tema que me parece central. Y me gustaría que nos des algunos tips, de incluso para decirle a nuestros pacientes, o bueno, para que los televidentes aprovechen, de el consumo de calcio, cómo aumentar nuestro consumo de calcio, qué alimentos, a qué horarios o qué biodisponibilidad, esos temitas. Incorporamos la palabra biodisponibilidad. Bueno, vos sabés que dentro de los artículos científicos lo que sí más se ve es que las dietas, cuanto más restrictivas, por ejemplo las dietas veganas, ¿sí? Específicamente, suele haber más riesgo de osteoporosis, ¿sí? Pero puede ser probablemente por esto que veníamos hablando, que a veces no hay una fuente de información o no está bien planificada. El calcio de origen animal, o sea, derivado de animal, lo encontramos por supuesto en lo que son los lácteos, pero los lácteos también, si alguien quiere consumir lácteos, deberían tratar de ser descremados, ¿sí? Por sobre todas las cosas, porque de ahí viene la grasa saturada, ¿sí? Entonces, si quieren consumir lácteos, sería bueno que sean descremados. Si es de origen vegetal, quizás ahí vamos más, como les decía, por el tema de la de biodisponibilidad, a lo que son alimentos fortificados, ¿sí? Que cuando alguien, una empresa, tiene que fortificar, sí o sí tiene que poner una alta biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, ahí encontramos leches vegetales, el tofu, ¿sí? A veces lo podemos encontrar algunos jugos, por ejemplo, jugos de naranja. Yo no sé, no creo que acá en Argentina todavía estén, pero sí existen en otros países. También lo podemos encontrar, como decíamos, en el sésamo, ¿sí? En algunas semillas, ¿sí? Que eso también está bueno. Algunas también verduras, ¿sí? Como habíamos dicho, que generalmente las que son coles suelen tener más biodisponibilidad. Pero ahora, como otra cosa también a tener en cuenta es disminuir los inhibidores. Entonces, la cafeína, el exceso de proteína animal, el exceso de sodio y también, por supuesto, hacer actividad física. Eso aumenta, ¿sí?, la deposición de calcio en los huesos, la vitamina D, hacer una actividad física en exposición al sol para que esto pueda fijar mejor el calcio, ¿no? Y también poder justamente... ir de a poquito, ir teniendo en cuenta, ir dosándoselo, ir viendo, ¿no? Quizás alguno necesite algún suplemento de calcio, ¿no? Que no vendría mal. Hablaste un poquito, Natalia, de las leches, de semillas. Y eso es algo que toda mamá, cuando intenta sacar la leche de vaca, trata de hacer en la casa. La leche que uno prepara, que te dicen así sencillo, deja la semilla en remojo, después la pasas en la licuadora, después la colás y lo que te queda es la leche. ¿Eso tiene los nutrientes necesarios? Bueno, muy buena pregunta. Generalmente es muy, muy común esta pregunta. Lamentablemente tengo que decir que cuando nosotros trituramos, ¿no?, aquellas semillas o cereal o legumbre, ¿no?, la trituramos, generalmente, como es un mineral, ¿sí?, el calcio, la mayoría no queda en el agua, la mayoría queda en el triturado. Entonces, mi recomendación sería, a ver, por supuesto, es riquísima, es buenísima para ir reemplazando la leche de vaca, pero a veces yo incluiría ese residuo que queda en alguna galletita o tratar de hidratarle y después comerse directamente esa fruta seca, esa almendra o lo que sea. Y por supuesto, no desechar el residuo, perdón. El residuo tiene que estar. Residuo de soja, residuo de cualquiera de las semillas. Consumirlos. Consumirlos, como tú dices, hacerlos en galletitas y son realmente exquisitos. O en budines, en diferentes preparaciones. Sí, preparados de postres. Pero no podemos decir que una leche vegetal casera, a menos que nosotros le agreguemos algún suplemento de calcio, no podemos decir que es un equivalente de los lácteos porque no tienen la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos alguna forma de fortificarlo, sería buenísimo. Y si no, bueno, a veces tenemos que recurrir a los alimentos que lo encontramos en los supermercados, que sabemos que están fortificados y nos quedamos tranquilos.
Perfecto, perfecto. Y en cuanto a las milanesas, que hoy nombraste algo de ahí, porque también preparamos en las casas a veces, o no, bueno, no es mi caso, pero sé que hay mujeres que preparan milanesas. ¿Hay una forma mejor de prepararlas para que tengan más nutrientes? Bueno, ahí quizás podemos hablar, si son de soja, recordemos que la soja tiene todos los aminoácidos esenciales, así que ahí en cuanto a que sea completa no hay problema. Aquellas que le quieren agregar huevo, ahí ya tenemos más cantidad de proteínas y las proteínas completas. Pero quien no quiere agregar alimentos de origen animal, mi recomendación sería hacer legumbres con cereales. Por ejemplo, alguna legumbre, porotos, claro, o lentejas, con algún arroz integral o un arroz blanco. Lo bueno del arroz blanco es que, si bien no tiene tanta cantidad de fibra, tiene la capacidad de absorber agua. Entonces, la hamburguesa queda más consistente, no necesita huevo. El arroz integral, bueno, quizás hay que ver de la manera de que quede un poquito más formadita, ¿no? Pero lo ideal sería que tenga tanto legumbres como cereales, entonces ahí ya nos aseguramos de la cuestión de proteínas, la calidad de la proteína. Perfecto. Bueno, el otro día hablamos de la disfunción endotelial, entonces el omega 3 siempre lo destacamos en esa, en el área cardiovascular, y también como antiinflamatorio. ¿Cómo podríamos adquirir el omega 3 en forma práctica? Bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta las diferentes clasificaciones. Hay personas que hacen una dieta pesco-vegetariana, que la verdad que han tenido muchos beneficios en el área cardiovascular, pero también, bueno, a veces hay que ver que el pescado sea fresco, la cuestión del mercurio, ¿no? Que quizás a veces eso puede desanimarnos al consumo de pescado. Entonces, encontramos el omega 3, en realidad es el alfa linolénico, que digamos el cuerpo se encarga de convertirlo en los ácidos grasos que realmente esenciales que necesitamos. Lo encontramos en lo que son semillas, ¿sí? Chía, lino, como habíamos dicho, las nueces, aceite de canola. Acá, con respecto a las semillas, siempre lo que se pregunta es cómo consumirlas. A veces algunas personas no las digieren bien, ¿sí? Entonces, así como entran, también suelen salir. Entonces, claro, es como una fibra, no solamente. Pero actúa como fibra, claro, pero no se absorben. ¿Cómo se absorben? Bueno. Entonces, hay dos opciones. Vitamix. Exactamente. Los trituramos con algún mortero, con alguna licuadora. Los consumimos en el momento, en ensaladas, claro, en algún yogur, claro, en alguna sopa. Triturarlas. Algún alimento. Y espolvorear. Exactamente. Punto. O si no, hidratarlas. Hidratarlas para que la cáscara de esas semillas se ablande un poquito y los jugos gástricos puedan generar o trabajar mejor en ellas, ¿no? Y se pueda aprovechar su contenido. Claro. Cuando vos decís hidratarla, Natalia, ¿es un tiempo específico? Hay dos maneras. Se podría hidratar con agua caliente durante unas horas, o si no, se pueden dejar hidratando de la noche anterior. Está perfecto. ¿De las grasas trans? Bien, justo ahorita antes de terminar el segundo bloque dijo algo muy importante, ¿no? Quiero hacer una dieta vegetariana, voy a engordar, voy a adelgazar. ¿Qué va a pasar? Morfológicamente. Eso es un punto muy importante. Como decíamos, cuando no está bien planificada, hay vegetarianos que consumen arroz, papa, fideos, y son vegetarianos, y no es una dieta saludable. Y por supuesto puede ser que aumente de peso, ¿sí? Y también hay personas que se pasan una dieta vegetariana, consumen alimentos de mucha cantidad de fibra, de alta volumen, entonces puede ser que empiecen a bajar mucho, mucho de peso. Cuando a veces vemos esas personas que son vegetarianas, que son muy, muy, muy delgadas, nos está hablando de que no hay una cantidad de calorías que su cuerpo está necesitando, ¿sí? Entonces ahí estaríamos quebrando la ley de la cantidad, ¿sí? La cantidad, uno puede ser vegetariano total y tener un buen peso, ¿sí? Para según la edad, según el estado biológico. Entonces, con respecto a las grasas trans que vos mencionabas, puede haber una persona que consuma muchas frituras o que consuma muchos panificados, digamos que generalmente suelen utilizar ciertas margarinas con grasas trans, ¿sí? O cuando los ácidos grasos a través de las frituras se vuelven nocivos. Entonces, generalmente una persona que es vegetariana cuida su salud, tiene en cuenta estas cuestiones y trata de comer todo integral, nada frito, ¿sí? Nada de comprar en cosas, digamos, en sí, para los panificados. Sí, pero todo puede lo ser que tenga que ver harinas refinadas, ¿no? Pero puede ser que haya personas que no, ¿sí? Sí, sí. Las harinas refinadas por su contenido de margarina específicamente, ¿no? Sí, así sí, que sí, esto sí, tendríamos que tenerlo en cuenta, la selección.
Exacto, porque las grasas trans es lo que hace la industria, digamos, para que dure más el producto, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Las hidrogenadas, que durante años se presentaba como un adelanto de la industria y después, bueno, la ciencia nutricional dijo cuidado, ¿no es cierto?, con los, ese tipo de grasas, ¿no? O esos lípidos. Bueno, adelante, que nos quedan unos minutitos todavía y queremos, y ya tenemos que ir cerrando. Sí. Los segundos que nos quedan, a ver si podemos sacarle más datos a Natalia. ¿Los jugos verdes, Nati? Bien, bueno, ahora hay mucho, se habla mucho de los jugos. Sí, la onda de los jugos, ¿no? Muchos jugos. La verdad que yo he probado muchas cantidades digamos, de jugos y muchas veces lo recomiendo cuando quieren hacer algún día, que me parece bien inclusive, una vez por semana, una vez por mes, hacer un día de jugos, ¿sí? Porque tiene mucha cantidad de vitaminas, fitoquímicos, ayudamos a reposar un poco al estómago, que de hecho también está científicamente comprobado que a veces ciertos ayunos, hacer descansar al organismo, puede generar muchos beneficios en la salud, ¿sí? Entonces, a veces, a ver, si ustedes me dicen hacer 5 meses de jugos, yo le diría prestemos atención porque va a faltar algún nutriente, como proteínas, ¿sí? La cantidad de calorías, etcétera. Claro. Pero si una persona lo quiere hacer un día y probar y hacer jugos, me parece... Claro, sí, depurativo. Hasta piensen que la cantidad de vitaminas y los antioxidantes que tienen, eso hace que me colabora, ¿no?, en el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Así que quien los pueda hacer y probar, me parece algo muy interesante para hacer. Claro, no es contraindicado, digamos, no siempre con prudencia, así como quieren hacer. A veces dicen, voy a hacer una cura de uva, 2 días de uva, 2 días de comer solo manzanas. Bueno, son como experiencias depurativas, ¿no es cierto? Pero no pasarse quizás ya más días. Sí, la única cuestión ahí tiene que tener un asesoramiento profesional ya. Claro. Y prestarle atención a aquellas personas que tienen diabetes, ¿sí? Correcto. Porque si tiene diabetes, los jugos tienen una alta cantidad de índice glucémico, puede ser una carga glucémica muy fuerte. Entonces quizás los diabéticos no es tan recomendable que hagan solo jugos o exprimidos, sino que coman la fruta directamente. Claro, por ahí el jugo de verdura es diferente, ¿no? Al jugo de fruta. Disminuye un poco la fibra, entonces puede ser que tenga más alto el índice glucémico. Quizás menos, tiene menos azúcares que las frutas, pero puede ser que tenga una carga más alta que la verdura en sí. Pero y nos damos cuenta, Valeria, que así como en el expendio de medicamentos y cuando se edita un libro, dice, bueno, estos consejos no sustituyen el consejo médico, acuda al consejo médico. Bueno, acá nos estamos dando cuenta, acuda al consejo del nutricionista, de la nutricionista, porque no podemos lanzarnos a esta ciencia, pues una ciencia, el tema de la alimentación y de los nutrientes, para que un alimento sea nutricionalmente equilibrado. Hoy tenemos que aceptar con mucha humildad que necesitamos el asesoramiento nutricional. Consulte a su nutricionista antes de largarse a hacer, bueno, me voy a hacer la cura de la uva, una semana de jugo de uva. Pero, a ver, momento, la nutricionista o el médico clínico, ambos le dirán, a ver, usted tiene una patología, no se largue a hacer esta aventura, es como lo mío, debía hacer, me voy a manejar a veces un triatlón ahora de 20 kilómetros, perdón, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué capacidad física? Bueno, de eso se trata. Para mí el desafío hoy es tener la humildad, cada uno de nosotros, de recibir la información científica y ahí decir, bueno, a ver. Y poder adecuarla y tomar decisiones, que el paciente tome la decisión de decir, bueno, mi fuerza de voluntad, voy a hacer algunos cambios en mi vida, ¿no? Yo alguna cosita que me gustaría agregar sería dos cuestiones, que los veo como un desafío. Sí. ¿Sí? Quizás, primero el desafío de la industria, ¿no? Incentivar a que nuestra industria pueda seguir avanzando, tener productos saludables, que estén fortificados, que estén pensados en vegetarianos, ¿no? Porque tenemos muy pocos, nuestra industria argentina, en comparación con otras, con otros países, estamos un poquito atrás. Sí, muy incipiente. Así es. Y otro desafío es a los profesionales de la salud, ¿sí? Hay muchas personas que quieren hacerse vegetarianos, van a un profesional de la salud, a un médico o a un nutricionista, que quizás no tienen esta información o no están capacitados y desaniman a este paciente, le dicen, no, esta dieta no, porque vas a tener problemas, te va a traer esto, te va a traer esto. Y entonces, me parece que estaría bueno que si alguien no está capacitado como profesional de la salud, tenga la capacidad, ¿no?, de poder reconocer y decir, te voy a derivar porque yo este tema no conozco, te derivo para que con tal persona, por supuesto averiguar,
que te pueda planificar una buena dieta. Eso creo que serían los desafíos, ¿no? Asesoramiento profesional adecuado y demostrar realmente que no genera ninguna problemática en la salud de las dietas vegetarianas. Hay que erradicar ese mito y poder trabajar en equipo, ¿no? Como decíamos, muchas veces los médicos detectan algunos pacientes que tienen la idea y que me parece perfecto, y entonces incentivarlos que vengan, digamos, trabajar en nutrición, nosotros trabajar con ustedes, decir, este paciente ya hace varios años que está, ¿podemos hacer alguna dosificación de estos nutrientes para ver cómo está reaccionando que su cuerpo? Que haya un ida y vuelta. Trabajar en conjunto, en planes de acción coordinada. Bueno, quiero agradecerles, lo decimos, lo reiteramos, y no nos vamos a cansar de reiterar con el doctor Haroldo Rojas, que siempre cerramos nuestro programa con una actitud, con un sentimiento, más que una actitud, un sentimiento de gratitud, ¿no? En este caso a la doctora, por supuesto, ya lo dije al comienzo, Valeria Broder, quien nos está haciendo este apoyo ante la ausencia del doctor Rojas, y Natalia, por supuesto, gracias de corazón. Sabemos de tu pasión por esto, tu profesionalismo, y queremos agradecerte. No, por favor, para mí es un gusto. Tu presencia aquí. Ya hablábamos con otros profesionales también. Vamos a ir reiterando invitaciones a algunos de ustedes. Van a estar más de una oportunidad con nosotros con distintas temáticas. Le decimos a los televidentes que el próximo martes 15 va a estar con nosotros la doctora Eva Varela. Ella es hepatóloga del Sanatorio Adventista del Plata. Y su tema será, a ver, esteatosis hepática, pero no alcohólica. Todos pensábamos que esta patología es solo de alcohólicos. No, va a hablar de esteatosis hepática no alcohólica, prevención y reversión. Me parece que como todos los temas son muy apasionantes, los esperamos el próximo martes. Bueno, ¿qué nos queda en el corazón? Gratitud y pensar en estas palabras. Nuestra salud y bienestar, decíamos al comienzo, depende más que de ningún otro factor. Reitero este concepto, es un concepto científico. Nuestra salud y bienestar depende más que de ningún otro factor de los alimentos que ingerimos cada día. El pan nuestro de cada día que le pedimos a nuestro Creador, a nuestro Señor, que sea nutricionalmente equilibrado, ¿no? De eso se trata. Gracias Valeria, gracias Natalia, gracias a ustedes. Nos pueden ver por YouTube, los que no están abonados al Canal 2, los jueves ya nos pueden ver por YouTube con el nombre del programa Por la Vida Programa. Gracias al canal, gracias a ustedes, y nos encontramos la próxima semana en esto que es Por la Vida.